en nuestra edición de hoy, convenio de cooperación entre la UOCRA y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La Cámara de Diputados de Entre Ríos declaró al 22 de abril como Día del Trabajador de la Construcción en el ámbito de dicha provincia. La obra pública encendió motores. Se inauguraron 100 obras en simultáneo en todo el país. Atucha 3. Prevén iniciar la construcción en el año 2022. Procrear 2. Lanzó llamados licitatorios para construir más de 1.300 viviendas. Presupuesto 2022. Adelantan que habrá más fondos para obra pública. Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, y Martín El Tajan, director de coordinación interjurisdiccional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en representación de Pablo Martínez Cariñano, titular de la agencia, encabezaron el acto donde se rubricó este acuerdo destinado a desarrollar e implementar un programa de concientización, difusión y capacitación para trabajadoras y trabajadores constructores que se desplazan en moto a sus lugares de trabajo con el objetivo de fortalecer la conducción segura. Tenemos la oportunidad de trazar este vínculo con la agencia como para que justamente podamos desarrollar todo este programa de capacitación, de formación, de entrenamiento de seguridad. Y yo la verdad que públicamente quiero agradecer a Pablo Cariñano porque él fue también el que tuvo la iniciativa, él nos llamó. No, ustedes nos llamaron porque me imagino que en el mismo razonamiento no es como que debemos trabajar en esa sintonía como para ver de qué manera mejoramos la calidad de los usuarios, la calidad de nuestros afiliados y nuestras afiliadas. Quiero decir que esto es parte de las cosas que suceden y que son muy buenas dentro de nuestra organización sindical y si no tuviéramos el acompañamiento de la agencia, Martín, por eso somos agradecidos y decirle a Pablo y a todo su equipo que nosotros, los trabajadores constructores y las trabajadoras, somos agradecidos a las oportunidades que nos dan para mejorar los contenidos de lo que debe brindar nuestra organización. Me parece que crear ese estado de concientización del cuidado, ¿no?, es parte, digamos, de una propuesta que nosotros tenemos, que trazamos en su momento cuando nos tocó estar en el Parlamento, que eran no solamente las condiciones de seguridad e higiene, sino la cultura de la prevención, una ley de prevención. Y una ley de prevención, tal cual como lo tienen en otros países, no sé, me acuerdo ahora el de España, cubre protocolarmente todas las condiciones que tienen que ver con el arte de la vida, ¿no? De las cosas que tienen que transformarse o aplicarse, enseñarse desde el ciclo, digamos, educativo primario, ¿no?, de cómo cuidar tu vida, de cómo prevenir, porque es una forma también de cuidar al otro, ¿no? Es decir, mi derecho es mi derecho, pero termina cuando comienza el del otro, ¿no? Y eso es, me parece, el del otro o de la otra, pero digo, es una condición fundamental. Y ser parte de esta historia que lleva adelante la agencia en la mirada de llegar antes de que el siniestro llegue, evitar que el siniestro ocurra y de capacitar y formar, entrenar a la mujer o al varón, ¿no es cierto?, que tiene acceso a usar un ciclomotor, sea de la cilindrada que sea. Así que bueno, desde ya muchas gracias, Martín, gracias a todos, felicidades. La Fundación UOCRA, con el aporte técnico de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, será la ejecutora del programa de concientización y capacitación a través de las seccionales UOCRA en todo el país. Dialogamos con Martín El Tajan, director de coordinación interjurisdiccional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El objetivo es capacitar sobre el manejo seguro de moto para la gente que se desplaza en ese vehículo. Es muy alto el índice de siniestralidad y de heridos en motocicleta, con lo cual creemos que la capacitación es un eje fundamental para poder reducir esos números, básicamente. Y bueno, gracias a Gerardo que nos abrió la puerta de la casa de todos los trabajadores de la construcción, esperamos llegar a todos ellos con un mensaje de conducción segura en moto
para poder lograr el objetivo que es disminuir los siniestros y los heridos graves en motocicletas. La Agencia Nacional de Seguridad Vial se creó en el año 2008 debido a la grave situación en materia de seguridad vial que vivía el país, que vive. Y la realidad es que el tránsito es una materia federal, y el país tiene 2.400 municipios, con lo cual hay mucha autonomía al respecto. El rol de la agencia es tratar de coordinar y armonizar las medidas que se tomen de seguridad vial a fin de lograr un tránsito seguro. Es más que nada un rol de coordinación y de interacción con provincias y municipios. Primero quiero aclarar que la palabra accidente está mal usada, son siniestros, son hechos. Un accidente es algo no previsto y esto, en general, con modificar una pequeña acción, se puede evitar. Dicho esto, digo, en general, lo primero que tenemos que contemplar en la circulación en moto es la utilización del casco y la correcta utilización del casco, puesto, no en el codo, abrochado, y como segunda instancia, el factor de la visibilidad. Muchas veces sabemos que, sobre todo en esta actividad, el movimiento se da por ahí en invierno, sobre todo en horarios donde todavía la luz no es la mejor, con lo cual la visibilidad es fundamental. En ese marco, la entrega de chalecos con material reflectivo hace que mejore la seguridad en la circulación de moto. Y luego, como factores anexos no menos importantes, es saber utilizar la moto de manera correcta. Muchas veces la moto se utiliza como alternativa o como paso siguiente de la bicicleta y es un vehículo mucho más complejo de manejar que una bicicleta. Hay que saber frenar con una moto, hay que saber doblar con una moto, hay que saber circular con una moto, por dónde circular y cómo, conocer que existen puntos ciegos, conocer un montón de cuestiones que hacen que, sabiéndolas, uno pueda circular en moto de forma más segura. En los últimos años se ha venido hablando un poco más de seguridad vial, pero la realidad es que nosotros lo que queremos hacer es justamente instalar el tema en la mesa argentina, que se hable de seguridad vial, que la gente conozca que hay cosas que se pueden hacer por mejorar la seguridad vial, que de uno depende, que uno puede hacer mucho para que el tránsito sea más seguro. Entonces, instalando el tema, llevándolo a la mesa de los argentinos, por eso la importancia y el agradecimiento a Gerardo y a todos los trabajadores del rubro que nos abren la puerta de sus casas para poder hablar de esto, hace que generemos cada vez un poco más de conciencia al respecto. La Cámara de Diputados de Entre Ríos declaró al 22 de abril como Día del Trabajador de la Construcción en el ámbito de dicha provincia. La iniciativa, impulsada por el diputado provincial Manuel Troncoso, representa un avance en el reconocimiento a la labor que realizan las trabajadoras y los trabajadores constructores, ratificando por ley provincial al 22 de abril como fecha celebratoria, de acuerdo a lo instituido por la Convención Colectiva 7675, que rige para la actividad de la construcción. De esta manera, la ley tiene por objeto formalizar el reconocimiento a los trabajadores de nuestra actividad en todas sus especialidades, habida cuenta de la importancia que tiene la industria de la construcción y sus trabajadores en el desarrollo productivo de la nación y de la provincia de Entre Ríos en particular. Esta es una profesión que está presente en muchos sectores de nuestra producción, tanto en construcciones de obras viales, civiles, mineras, como así también en gasoductos, oleoductos, instalaciones eléctricas, tendido de líneas eléctricas y telefónicas, diques, presas y canales y mucho más, expresa el proyecto de ley en sus fundamentos. Resulta relevante destacar que el 22 de abril también fue recientemente declarado Día del Trabajador de la Construcción por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ámbito de dicho distrito. Presupuesto 2022. Adelantan que habrá más fondos para obra pública. Con la intención de motorizar el empleo y acelerar la recuperación económica, el Ejecutivo volverá a aumentar en 2022 la participación de la obra pública y de los planes de viviendas dentro de la inversión estatal. Según anticiparon fuentes oficiales, en el armado del presupuesto 2022 habrá un importante foco en la obra pública. Se sumarán fondos para programas de construcción de autopistas, autovías y rutas, entre otros proyectos.
Ellos buscarán llevar la participación del gasto de capital del sector público nacional a los niveles previos al 2015, cerca del 3% del PBI en los próximos periodos. Apuntan a consolidar una política fiscal anticíclica que permita un crecimiento cercano al 4% el año que viene. Atucha 3. Prevén iniciar la construcción en el año 2022. La empresa NASA estima iniciar la construcción de esta cuarta central atómica de la Argentina a partir de junio del año próximo y dos años después hacer lo propio con la quinta central del llamado Proyecto Nacional, que será recuperado tras ser dado de baja en 2017. El proyecto fue anunciado por el presidente de NASA, José Luis Antunes, que resaltó la vigencia de la primera central que se construirá con financiamiento y tecnología china de uranio enriquecido y la segunda de agua pesada y uranio natural, de larga tradición en el país. Asimismo, Antunes destacó la participación de las empresas locales de larga experiencia en la industria nuclear. Cambiamos la forma de hacer la obra porque la idea de la administración anterior era concretar el proyecto con una fortísima participación extranjera. Nosotros lo haremos al revés. El presidente Alberto Fernández inauguró 100 obras públicas en 99 municipios de todo el país. Los anuncios ponen de manifiesto el rol estratégico que tiene la obra pública y la industria de la construcción, madre de industrias, para impulsar la economía y la creación de trabajo en la Argentina. Durante el acto, realizado en la localidad bonaerense de Quilmes, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, se comunicó mediante videoconferencia con gobernadores y autoridades de las provincias de Córdoba, Río Negro, Santiago del Estero y la provincia de Buenos Aires para la presentación de 5 obras destacadas del total de las 100 obras que se inauguraron en 99 municipios de 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los trabajos forman parte de un total de 1.819 proyectos vigentes que se desarrollan en todo el territorio nacional y abarcan obras de agua y saneamiento, de equipamiento urbano, obras hídricas, de mejoramiento vial urbano, viales y de infraestructura social. Son obras que le cambian la vida a la gente, el día a día, las obras que conocen los intendentes, son ellos los que priorizan y los que saben qué necesita cada lugar, cada barrio, cada localidad de sus ciudades. Cuando llegamos el 10 de diciembre, Alberto, había 270 obras en el Ministerio de Obra Pública, el 70% estaban paralizadas. Hoy tenemos 1.819 obras en todo el país, hoy inauguramos 100 de esas 1.819, fue una decisión del presidente duplicar los recursos y poner los recursos en la obra pública, en la construcción de vivienda, con ese gran ministro que tenemos, Jorge Ferraresi, y con todo lo que nos queda por hacer. Obras que nos dan un piso firme, una base firme para empezar a caminar como merecemos, como el presidente de la Nación nos marca todos los días. No son puestas en escena, son obras en cada rincón, en cada lugar. Es una decisión y es una opción todos los días que sea la obra pública y la industria nacional las palancas con las que vamos a poner de pie, que ya estamos poniendo de pie, la Argentina. Estamos hoy presentando 100 obras, de 1.800 obras que estamos haciendo en todo el país. Obras que cuando nosotros llegamos estaban paralizadas, el 70% de las obras en todo el país estaban paralizadas. Incumplimientos con muchos constructores que tenían que llevar adelante esas obras. Venimos a disfrutar con ustedes esta obra que se ha terminado. Nosotros hablamos menos de la gente, trabajamos para la gente, hacemos con la gente, hacemos con los hombres, con las mujeres, con los jóvenes, con los adultos. Qué lindo saber que ese señor que vive en la cuadra anterior, que tiene más de 100 años,
ve en vida concretada su deseo de vivir en una avenida como corresponde, con veredas asfaltadas, con luminarias, sin riesgo a inundaciones, porque se hicieron las obras hidráulicas necesarias para que eso no ocurra. Qué lindo, qué bueno. Y tengo la tranquilidad de que ahí nomás, muy cerquita, está la puerta de salida de la pandemia. Y tengo la tranquilidad que cuando crucemos esa puerta vamos a hacer todo lo que dijimos que íbamos a hacer y la pandemia no nos dejó hacer todavía. A pesar de lo mucho que hicimos y a pesar de que tuvimos que cambiar la agenda sobre la marcha porque nos encontramos con una realidad que nadie esperaba. Yo lo que quiero es convocarlos a la reflexión a todos y a todas. La verdad es que demasiado padeció la Argentina. Padeció en los 4 años previos a la pandemia y padeció en los 2 últimos años con la pandemia. Y el deber que tenemos los que hacemos política es parar con el padecimiento de nuestra gente. Lo que queremos es la felicidad de los nuestros. Lo que queremos es la alegría de los nuestros. Lo que queremos es que todos entiendan que los nuestros son argentinos y argentinas, no los que votan al frente de todos. Nosotros merecemos un país más justo, merecemos un país más igual. Merecemos una Argentina que se desarrolle federalmente. Ahí lo vieron ustedes. Vieron lo que celebraba el vicegobernador de Río Negro por una ruta que saca producción de peras y manzanas del Alto Valle hacia el resto del país. Lo vieron allí al gobernador de Santiago del Estero disfrutando de un emprendimiento hidráulico de magnitud que no solamente elimina riesgos de inundaciones, sino que también fortalece la calidad de riego para enormes extensiones de tierra que pueden producirse mucho mejor, mucho mejor. Ahí lo vieron a Martín, hablando de un canal de 160 kilómetros importantísimo que une 2 provincias centrales para el desarrollo argentino como Santa Fe y Córdoba. Y ahí lo ven a Axel, mostrando esa Ruta 11, los que de chico iba mucho a Cariló y la Ruta 11 tenía mucho que ver con mi adolescencia. En la adolescencia iba más a Gesell, pero en la infancia iba más a Cariló. Y esa Ruta 11, que une todas las ciudades balnearias de Buenos Aires. Hemos hecho mucho, nos queda mucho por hacer. Que no nos confundan, que no nos confundan. Nosotros no hablamos de la gente. Nosotros estamos con la gente, nosotros somos la gente. Nosotros nacimos en el pueblo, nosotros somos parte del pueblo. Vamos a seguir trabajando así. Vamos a poner a Argentina de pie definitivamente. Y vamos a volver a esa vida que soñamos y que extrañamos, donde nos abrazábamos, donde disfrutábamos el colegio, poder asistir. Yo voy a volver a la facultad a dar mis clases. Vamos a volver a tener la vida que queremos, que es la vida que nos merecemos. Hay una Argentina que debe ser mejor. Y esa Argentina la vamos a hacer entre todos y todas. Muchas gracias, Quilmes. Gracias por todo. Felicitaciones, vecinos y vecinas. Los quiero mucho. El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que conduce Jorge Ferraresi, anunció la construcción de 1.307 viviendas y la ejecución de obras de infraestructura para que más argentinos y argentinas puedan cumplir el sueño de la casa propia. Las obras, en conjunto, contarán con una inversión por parte del Gobierno Nacional de aproximadamente 10.460 millones y se desarrollarán en las provincias de Buenos Aires y Chubut. Estamos trabajando para que la vivienda no sea más una cuestión de especulación financiera, sino que sea un derecho y su construcción, la parte indispensable de un proceso productivo para cambiar la historia habitacional a lo largo y ancho de nuestro país. De esta manera, podremos soñar con una Argentina inclusiva y de igualdad de oportunidades para todos y todas. Así lo explicó el ministro Jorge Ferraresi.
Esto fue Con Más Info.